Ropa, el libro, mira, el libro, siempre, acuérdate. Pero antes de eso, le mando un saludo ya a la gente allá que están inventándose para ahorrar. Y yo fortalezca y los ayude y con un espíritu de fortaleza grande y espíritu de oración para que rompan y tengan una victoria hoy gigante. Que estén ayuno, que yo le doy una victoria gigante en lo que sea. Mira, hay una cosita aquí que yo quiero compartir con ustedes. Mira, dice, esto dice en Hechos, donde nació la iglesia, de Jesucristo, con Pedro, mira, dice, porque Juan ciertamente, dice capítulo 5, capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es para los. Dice el antifuego. Ese es para esas iglesias aquí, en este país, que no saben. No hay manifestación del Espíritu Santo y fuego, del Espíritu Santo. Tiene que ver la administración del Espíritu Santo en ese lugar. Si no está eso ahí, salga de ahí, mi hermano. Si no está el bautismo del Espíritu Santo, salga de ahí, mi hermano. Qué iglesia que sea, qué iglesia que sea, salga de ahí, mi hermano. Vaya a una iglesia donde esté el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Tiene que estar en la doctrina de Jesucristo. Si no está, fíjate. O dice otra cosa más. Capítulo de Hechos, dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Pentecostés, no dice Catolicés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, no dice Catolicés, estaban todos unánimes, juntos. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas. Si no está las lenguas tampoco en esa iglesia, salga de ahí, mano. Todas esas cosas que está pasando aquí, si en esa iglesia no está esto, salga de esa iglesia, mano. Y como de fuego, dice, repartidas como de fuego, aceptando el sobre cada uno de ellos. Si no están las lenguas, es dice este libro, dice King James, el que sea la King James Reina Valera, dice todo eso, mano. Todas las Biblias, a mano que la Biblia que tú hagas, y si tú hiciste esa Biblia, tú la escribiste, tú mismo hiciste eso, usted dice la Biblia, que el que la quita la añade, su nombre lo estará en el libro de la vida. Usted se está metiendo mucho el libro. Papá Francisco es un hijo del diablo, mano. Papá Francisco es un hijo del diablo, mano. Te lo digo. Yo me quiero enfrentar a ese. A todos los católicos me quiero enfrentar. A todos ellos en el planeta. Con todos ellos me quiero enfrentar. Con todos los católicos del mundo me quiero enfrentar. Usted está mal, mi hermano. En Colombia donde crea, usted en Cuba donde sea, usted está mal. En Venezuela donde crea, usted está mal, mi hermano. Es este libro. Si usted no lleva este libro como él, usted está mal, hermano. Como es, hermano. Usted está mal, hermano. Y el otro charlatán también, Orador López. Tú lo vas así con marcas de cosas así, de inflaciones y todo, con gabanes y todo eso. Ese es un charlatán. Ese se lucra. Tú lo ves con gabanes lindos y cosas. Así era Nicodemo. Hay que leer la Biblia. En la Biblia había mucho. Eran así. Eso eran guiates. Los reyes que vengan cojuto y corrompido, vamos a tener. Es un cojuto y corrompido. Ese día entra la droga aquí, este país, Estados Unidos. Conectó con los alcaldes y conectó con los gobiernos. Con los gobernantes, no con presidentes, gobernantes. Y los presidentes saben eso. Y no le meten mano a ese problema, a eso, hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Ese no es ningún evangélico, ni evangelista. Que tú ves con Biblia, ese tú no ves. Es un gobernante, hijo del diablo, que está metido en México allí. Por eso que tú lo ves viniendo para acá, pues, saliendo de él.
Y voy a explicar una cosa sobre este libro. Este libro, cuando tú lo vayas a estudiar. Los católicos dicen que ellos tienen 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Imprimatur significa que puede imprimirse. NIHIL o TAN significa sin mejores. Y dice que no aparece la palabra Jehová. Y si no aparece la palabra Jehová, el Señor, paraba, Jehová, el Señor, Dios de Israel, Dios de Israel, Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Esa Biblia, yo no sé de qué viene esa Biblia, ¿sabes? Dice que tiene 73 libros. Si son 73 libros, no sabe eso. Algo, alguien más. Y si aparecen otras cosas, de esas de estatuas, esa Biblia la escribieron ellos mismos. Y esos 73 libros, ellos mismos llegaron a esa situación, ellos mismos. Esto. Sus hijos del diablo hicieron un montón de cosas malas ahí. Hace años. Todos esos hijos del diablo y se pasan peleando. Eso de protestantes también. Eso es otra cosa que... Yo no sé, hermano. Eso de los católicos y los protestantes, esas dos cosas. Eso vienen hace tiempo. Pero los protestantes por lo menos se acercan más a los cristianos, que son verdaderos. Los cristianos verdaderos siempre están encima de esto, mano. Todo el día, mano. Los cristianos verdaderos están 24, 7, todo el día encima de esto. Estudiando las escrituras. Estudiando y guardándolas. Dice guardar, guardar lo que está aquí escrito. Lo que te dice yo que está malo, que si el adulterio no le agrada a Dios, no lo haga, no lo haga. Es fornicación, no haga. Si lo hace, si el Papa Francisco te lleva un mensaje a ti y te dice que el adulterio está bien, y que la fornicación está bien, que el paganismo está bien, que la idolatría está bien, Papa Francisco es un falso profeta. Es un apóstata. Aquí habla de la apostasía, aquí habla de todas esas cosas, habla. En la misma Biblia de los 73 libros de él, habla de eso. Dicen que hay 66 libros. Si no habla Jehová, yo sé qué Biblia es esa, mano. Habrá el diablo, entonces. Por eso lo hablan ellos, santeros, el diablo. Esa gente son unos diablos, mano. Sacan de esa gente, mano. Sacan de ahí, mano. Esos son unos diablos, santeros también, los dos. Ah, mira una cosa. Ahí no hay un programa ahí, un show. Ese lo estoy velando yo, ¿sabes? Más bien. Es un charlatán. El hijo del diablo ese, es un charlatán, hijo del infierno mismo. Eso se lo va a llevar el diablo si sigue así, mano. Ese. Le espera un infierno a ese. Un infierno ardiente a ese. Ya que siga. El encabanado ese que tú encabanado ahí del show ese. Es un diablo, mano. Es un pichón de diablo aquí que está aquí, norteamericano ese. Es un diablo, mano. Lo estoy chequeando y mirando. Es un charlatán. Ya que se meta conmigo. Claro que se meta conmigo.